La ayuda financiera es una parte importante del proceso de búsqueda de universidad, tanto como la ubicación, los programas o el tamaño de la institución. En Hopkins, nuestra filosofía sobre la ayuda financiera es sencilla: vincular a las mentes más brillantes. Creemos que los estudiantes más talentosos y curiosos, de cualquier origen, deben contar con el apoyo y los recursos necesarios para iniciar sus carreras sin impedimentos económicos. Mantenemos este compromiso a través de un enfoque de tres partes. La admisión se realiza sin tener en cuenta la situación económica del aspirante o Needline. Cubrimos el 100% de las necesidades de todos los estudiantes aceptados y nuestros paquetes de ayuda económica hacen que los estudiantes puedan graduarse sin deudas. ¿Cómo lo hacemos? Cubriendo el 100% de las necesidades económicas demostradas. Vamos a explicar. Todo inicia con el costo de asistencia, o COA, el cual es el monto total que costaría asistir a una universidad por un año. Esto incluye aspectos como la matrícula y otros costos, alojamiento y comidas, y elementos como libros, suministros, transporte y gastos personales. Cuando nuestro personal de servicios financieros estudiantiles revisa las solicitudes de ayuda financiera, ellos tienen en cuenta lo que una familia podría pagar para costearla, y esta cifra se le conoce como estimado de la contribución familiar, o FC en inglés. El FC se resta del costo de asistencia, y esta diferencia es la necesidad económica de la familia. En Hopkins, cubrimos completamente lo que haga falta por medio de subvenciones, dinero que no hay que devolver, y trabajo-estudio, donde los estudiantes trabajan a sueldo en el campus, desde trabajo en la oficina de estudios en el extranjero hasta ayuda en el departamento de atletismo. ¿Notaste que no mencionamos nada acerca de préstamos? Gracias al generoso apoyo de nuestros egresados, como el regalo transformativo de Michael Bloomberg, los paquetes de ayuda financiera no incluyen préstamos, o sea que los estudiantes se pueden graduar de Hopkins sin deudas. Pueden participar plenamente de la vida académica de Hopkins sin la zozobra por sus finanzas o sus deudas después de graduarse. También realizamos admisiones independientemente de la situación financiera de los ciudadanos estadounidenses, residentes y estudiantes indocumentados con DACA. La admisión Needline implica que la capacidad de un estudiante para pagar sus estudios universitarios no será un factor decisivo en su aceptación. Todas las universidades deben tener una calculadora de precio neto en sus sitios web que le darán una idea de qué debe de esperar respecto a su estimado de contribución familiar. También ofrecemos la herramienta My Intuition, que da un estimado rápido para las familias con situaciones financieras menos complejas. Cualquiera de estas herramientas sirve para empezar, pero recuerda que la calculadora solo funcionará bien si se cuenta con información completa, por lo cual es importante ingresar valores precisos siempre que estés comparando facultades. Una vez hayas utilizado la calculadora de precio neto o My Intuition, contáctanos directamente. El personal de servicios financieros estudiantiles está disponible para las familias, bien sea si ha realizado una solicitud, fue aceptado o si está en la primera fase de su búsqueda de universidad. Incluso te asignaremos tu propio asesor que te guiará durante el proceso. También te puedes registrar para una sesión sobre información financiera en el campus o por internet. Para solicitar la ayuda necesitarás algunas cosas. Para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes necesitas la FAFSA, o Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. Para todos los estudiantes que soliciten ayuda financiera se requiere el perfil CSS y la declaración de impuestos. Depende de la situación, tal vez necesites otros documentos. Ten en cuenta que las fechas límites pueden variar según la facultad. Una vez todo esté diligenciado, nuestro equipo de ayuda financiera revisa detalladamente los documentos y las circunstancias especiales de tu familia y determina la suma que tu familia podría pagar. Esto es la EFC. Luego cubrimos el costo restante o necesidad con una combinación de subvención y trabajo-estudio que no necesita devolverse. También ofrecemos un número limitado de becas por méritos académicos para las cuales los estudiantes son considerados automáticamente si son aceptados. Con un acceso a oportunidades incomparables, recursos y contactos, los estudiantes de pregrado de Hopkins están preparados para el éxito en cualquier camino que elijan sin la carga de préstamos. Todos nuestros estudiantes pueden aprovechar cada oportunidad que Hopkins les brinde dentro y fuera de las aulas. Esto es importante para nosotros porque motiva a que las mentes más intrépidas, los pensadores más ambiciosos y las perspectivas académicas avancen nuestra misión de cultivar la capacidad de aprender para toda la vida, fomentar la investigación independiente y original y traer al mundo los beneficios del descubrimiento.